Yo creo que los restaurantes cubanos aquí en Miami han contribuido más al bilingüismo en la Florida que todas las universidades del estado. O sea, en esto yo soy muy serio porque antes, hace algunos años, se producían fricciones, había choques entre los americanos y los cubanos, entre los camareros americanos o las camareras americanas y los clientes cubanos. Pues es que había muchas cosas que ellos no comprendían de nosotros. Ellos no comprendían por qué nosotros le echábamos sal al café con leche. Es verdad que los únicos que le echamos sal al café con leche somos nosotros, ¿no? Y decían que tomamos las cosas muy dulces. Yo estaba una vez en un restaurante del downtown y había un matrimonio cubano y le dice la mujer cubana a la camarera: "One coffee with 7 sugar". La camarera americana se le quedó mirando extrañada y se fue. Y cuando se fue, la cubana se viró por marido y dijo: "¿Qué le pasa a la come mierda este? ¿Qué tiene de raro que yo pida un coffee con 7 sugar? Pero ya eso ha pasado. Ya eso no es problema ninguno porque no hay fricción ya. Ya ellos han ido contribuyendo a que disminuya todo ese problema que hay entre los americanos y los cubanos. Las camareras cubanas, esas son las abanderadas del bilingüismo. Con su manera de ser, con su andar, con su manera de hablar. Enseguida te traigo menos mi vida. ¿No vas a comer postre, mi amor? Yo he visto un americano en un restaurante cubano que no le habían servido ni agua y le dice a la camarera, dice: "Lady, I've been waiting here for a half hour, I don't even have the menu". Dice ella: "No me digas que esos ojos bellos todavía no han visto el menú". Y ante eso no hay quien se resista. Ese americano se esfuerza por aprender el idioma. A la siguiente semana yo volví, estaba el mismo americano y le dice a la camarera, como dice: "Olguita, por favor, mi vida, tráeme 2 tortillas de morrón y una materba". Yo tengo un amigo que tiene un restaurante cubano y entonces ahora quiere hacer la de Big Shot y quiere hacer un restaurante bilingüe. Un restaurante chiquito, ¿sí? Pero él quiere hacerlo bilingüe. Entonces a la izquierda lo pone en español y a la derecha en inglés. Entonces pone en español "rabo encendido" y a la derecha pone "fighting tail". A la izquierda "ropa vieja" y a la derecha "old clothes". Pero donde se fastidia es los postres, porque ya los postres son más difíciles. Y el otro día me llamó y me dijo que iba a reunirse conmigo porque hacía falta traducir el nombre de un postre cubano muy viejo que él quería incorporar al menú. Cuando me dijo el nombre, digo: "Nacho, ¿cómo tú vas a poner esto ahí en el menú?". Y dice: no, yo quiero ponerlo de todas maneras". Digo: "¿Cómo vas a poner eso, viejo? ¿Usted sabe qué postre era? Aquel postre antiquísimo que había en Cuba. Mojón de negro". Ustedes saben que las novelas, tanto de radio como de televisión, son las compañeras del ama de casa. O sea, el ama de casa agradece mucho que se les brinde esa novela por radio y por televisión, porque la acompañan prácticamente durante todo el día. Yo la encuentro muy bien, inclusive yo trabajé durante muchísimo tiempo en novelas, yo como intérprete. Pero yo creo, vaya, los tiempos cambian muchísimo, yo creo que si esas mismas novelas, con permiso de los escritores, se hicieran distintas, se hicieran con más sinceridad, con más espontaneidad, o sea, con las palabras que uno usa en la vida real, pues serían mejores, tendrían más éxito. Esta noche yo les voy a interpretar con la gentil colaboración de mi querida compañera Belia Martínez. Muchas gracias, Belia. Muchas gracias a ti. Un trozo de novela, cómo se interpreta normalmente. Y después se lo voy a interpretar. O sea, ella lo va a interpretar igual la segunda vez y yo le voy a hacer el galán como yo creo que se debe hacer. O sea, con las palabras que debe usar ese galán.
Rodolfo, tengo algo que confesarte, pero no sé cómo empezar. ¿De qué se trata, Cristina? Soy todo oídos. No me atrevo a decírtelo, porque sé que no me lo perdonarás jamás. Tan bajo y ruin me crees. Yo te amo, Cristina, y no importa de qué se trate, no importa lo que hayas hecho, te perdonaré. Rodolfo. ¡Ay, Rodolfo mío! No llores, Cristina María, no llores. Dime cuál es tu secreto. ¡Rodolfo! ¡Voy a tener un hijo! ¡Qué alegría me has dado, mi vida! ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué pensaste que eso podría molestarme? Porque... porque... ¡ay, Rodolfo! ¡Ay! ¡Ay, Rodolfo! ¡El hijo no es tuyo! ¡No! ¡No, no puede ser, Cristina María del Risco! ¿Qué me has hecho? ¡No! ¡No es tuyo! ¡Es de otro! Entonces viene el locutor y dice... Y Rodolfo se alejó expresando lleno de ira. Y dice el galán, ¡qué tonto he sido! Más o menos, ¿no? Entonces entra la música, el mensaje comercial. Ahora se lo vamos a interpretar como yo creo que debe ser. Belia lo va a hacer idénticamente igual y yo voy a hacerlo como yo creo que debe hacerse. Rodolfo. Rodolfo. Tengo que confesarte algo, pero no sé cómo empezar. Bueno, habla, que estoy apurado. Es que no me atrevo a decírtelo porque, porque sé que no me lo perdonarás jamás. ¿Qué cosa es, chica? Rodolfo. Ay, Rodolfo mío. Vamos, déjate que me enviaré y habla. Rodolfo, voy a tener un hijo. No jodas. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que no es tuyo. ¡No! Entonces entra el narrador y dice, y Rodolfo se marchó exclamando lleno de ira. Caballero, hay que ver que yo soy como mierda. Una de las palabras que más uso tiene en nuestro idioma cubano es la palabra carajo. Esta palabra... cuyos orígenes son desconocidos, ha sido arbitrariamente prohibida en radio, en televisión, en las escuelas públicas. No se sabe por qué, porque ellos no dicen la razón, porque como no se sabe el significado, nadie sabe lo que significa. Yo intervine una vez en una bronca en un restaurante aguantando a un tipo que le quería meter una silla a otro por la cabeza. Y le dije, ¿por qué quieres pegarle? Y dice, porque me mandó para carajo. Le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Y dice, ¿cómo es que tiene que ver? Coño, ¿te parece poco? Sin embargo, si le llego a preguntar qué quería decir la palabra, no me lo sabe decir. Pues es que nadie lo sabe. No tiene significado. Bueno, pues a pesar de no tener significado, es la palabra que más usamos nosotros. Esa palabra. No hay expresión más contundente, más definitiva, que esa que usamos nosotros cuando queremos decir que algo terminó definitivamente, que no hay nada que hacer, que hay que irse, que ya se acabó todo. ¿Eh? Al carajo albañiles, que se acabó la mezcla. Y cuando queremos expresar que alguien vive muy lejos, dice, ¡ah, oh, vive en casa el carajo! Y los que llegan de Cuba, que tú le dices, ¿cómo dejaste aquello por allá? Dice, ¡oh, aquello está del carajo! O sea, se usa así continuamente. Cuando queremos significar que alguien carece de importancia, que decimos, ¡ese es un carajo a la vela! Por eso hoy quiero dedicar mi tercera clase de idioma cubano a esta palabra.
Lesson number three. About the proper use and pronunciation of the word carajo. The meaning of this word is unknown. However, in our Cuban language, we use it almost constantly. You can call yourself an expert in our language when you know how to use it properly. For you to have an idea of the versatility of this word, I have gathered some very valuable phrases so you can compare the difference. Because it can be as sweet as sugar when you say, te quiero más que el carajo. But terrible if someone says to you, vaya para el carajo. So if they send you para el carajo, you better do something. You fight or do something because that's worse than hell. And now the phrases. First in Cuban, as usual. And then in English. I couldn't care less. A mí me importa un carajo. They live pretty far from here. Viven en casa del carajo. Repeat. Viven en casa del carajo. Where on earth were you? ¿Dónde carajo estabas? She is quite a girl. Es una tipa del carajo. Repeat. Es una tipa del carajo. These Cubans are something. Estos cubanos son del carajo. And that's all. Vayan para el carajo. Nosotros los cubanos que seguimos tomando los mismos refrescos, las mismas medicinas, comiendo las mismas comidas, nos hemos olvidado de algunas frases que no debíamos habernos olvidado de ellas. Hay una en especial que yo no oigo hace muchísimos años y que yo quisiera rehabilitarla, yo quisiera revivirla, yo quisiera hacer una campaña para que nosotros, estamos obligados a rehabilitar esa frase, lo hiciéramos para ver si nuestros hermanos de Latinoamérica y de España, los de habla hispana, la popularizan. Esta frase es fenomenal, es una frase que tiene uso para todo. Para todo, yo diría que es la frase más musical que tenemos en el idioma cubano. Es musical, es como un tañir de campana. Del culín culán. Ese tipo es del culín culán. La cosa está del culín culán. O sea, la usábamos constantemente, así que yo quisiera que por favor ustedes me hicieran coro cuando yo voy a decir la mitad y ustedes dicen la segunda parte, para ver si volvemos a popularizar esta frase. Porque yo creo que vale la pena, es una contribución nuestra a nuestros hermanos de habla hispana. Recuerden, yo digo la mitad de la frase y ustedes dicen el resto. Por ejemplo, la cosa en Cuba está del culín culán. Nosotros vinimos para acá porque aquello estaba del culín culán. En este país se gana mucho dinero, pero el impuesto que se paga es del culín culán. Muchas gracias.